explica a qué hora es que llega Juan Carlos? Tranquilo, Maya, que ya el jefecito tiene que estar por llegar. Seguro le pasó algo. Usted sabe cómo está la situación del país. Las colas, las crisis, la huelga, los paros. Pero mire, una cosa sí le voy a garantizar. Es primera vez que el jefecito se me retrasa tanto. Sí, sí, es primera vez. Pero mira, media hora esperando a Juan Carlos. Yo soy un tipo muy ocupado, ¿vale? Y la paciencia es una virtud que a mí no me sobra, ¿oíste? Bueno. Yo la verdad no entiendo qué pasa, pero es que estoy llamando a casa de Juan Carlos y yo creo que el teléfono está malo. Bueno, ¿y tú no tienes otra forma de comunicarte con tu mamá? ¿Y mi mamá qué tiene que ver en todo esto? Bueno, como ellos son vecinos, ¿no? ¿Qué vecinos ni qué nada, chico? ¿No te acuerdas que nosotros nos mudamos hace tiempo? Ah, claro, claro. Es por eso digo que ellos se mudaron, ¿no? Es que yo se lo dije al administrador del ministerio. Esto es un trabajo para profesionales, no para el primero que se te pase, porque es que hay mucho disfraz por ahí, ¿vale? Pero no, como lo dijo Amaya no sirve. No, no, tranquilo, mire, venga acá que no hay problema, Amaya, ven. Señora Amaya. Ay, mira, él y yo somos amigos. No te preocupes, vale, mira, como yo soy el asistente personal de Juan Carlos, y bueno, y no quiero que sigas perdiendo tu tiempo aquí, yo voy a ser el que te reciba los carros. ¿Qué? Mira, como te iba diciendo, tú lo que vas a hacer es darme todas las...